Vamos a arrancar el dispositivo, lo vamos a encender. Para eso necesitamos presionar el botón rojo que se encuentra en la parte superior del número 1, hasta escuchar un bip. De esta manera empieza el proceso de arranque en el dispositivo y debemos esperar hasta que nos muestre la pantalla de acceso. Esta es nuestra pantalla de acceso, la cual en la parte superior en letras amarillas dice Login. No podemos ingresar hasta que nosotros veamos una señal GSM en la parte superior de nuestra pantalla, en la esquina, en la parte de abajo de esta palabra. Tenemos dos opciones, ingresar y configuración. Vamos a la opción de ingresar. Lo podemos hacer, como les comentaba, de forma táctil o con los números del teclado. En esta ocasión lo vamos a hacer todo desde el teclado. Nos aparece una pantalla que parece calculadora, en la cual nos pide el ID de operador. Este lo vamos a encontrar en la parte de abajo y son siempre los primeros 6 dígitos. En el caso de este dispositivo es el número 100.000 o el 1 seguido de 5 ceros. Obviamente el dispositivo no permite ingresar más de 6 dígitos en esta pantalla. Le damos Enter y nos pide una contraseña para el ingreso final, la cual va a ser los primeros 4 dígitos de nuestro dispositivo. De igual manera es 1 seguido de 3 ceros. De la misma forma que anteriormente, no nos permite ingresar más de 4 dígitos en este caso. Damos Ingresar o Enter y nos muestra una pantalla de acceso de carga. Este es nuestro menú principal, tenemos 7 opciones que vamos a utilizar siempre en nuestro proceso de venta. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar de primera mano la opción número 5, el inventario. Esta nos sirve para ordenar o recibir los boletos en nuestros puntos de venta. Ahora mismo vamos a aprender a utilizar la opción número 1, que es el de ordené boletos. Ingresamos de forma táctil o manual y nos da las 3 opciones de nuestros juegos que tenemos actualmente en circulación. Vamos a hacer una solicitud de tiro al blanco. Esta la tenemos que hacer de forma manual siempre, o sea, de forma táctil. Y nos vuelve a aparecer la misma pantalla de calculadora que teníamos al principio. Acá nosotros vamos a pedir nuestros boletos, recordando siempre que tienen que ser únicamente decenas, o sea, hace 10, 20, 30, 100, 200 o los tickets que ustedes quieran, siempre y cuando termine en ceros. En este caso vamos a pedir solo 10 y vamos a presionar Enter para enviar nuestra orden. Si hicimos todo bien, nos debe mostrar el mensaje de éxito, orden recibida exitosamente. A continuación vamos a aprender a utilizar la segunda opción de nuestro menú inventario. Para ello nos vamos a dirigir a la opción número 5 mediante nuestras flechas o con el botón número 5. Dentro del menú inventario nos vuelve a dar las mismas dos opciones, ordene los boletos y reciba los boletos. Como les comentaba, vamos a aprender a utilizar la opción número 2. Esta siempre la vamos a utilizar cuando los tickets lleguen a nuestro punto de venta. Por lo tanto, presionamos de forma táctil, reciba los boletos. Y nos da dos opciones más, escanear o entrada manual. Siempre vamos a trabajar con el escáner, por lo tanto, vamos a escanear nuestro primer ticket. Vamos a presionar el Enter y vamos a escanear nuestro último ticket. Este procedimiento siempre lo deben de cumplir, escaneando, como repito, el primer ticket y el último de su tiraje. Vamos a presionar Enter nuevamente, vamos a esperar un momento y nos debe mostrar un mensaje que diga éxito. Los tickets se recibieron exitosamente. A continuación vamos a aprender a utilizar nuestro menú número 1, que es la venta de boletos, la cual es la que más nos interesa aprender a utilizar. A continuación presionamos el botón número 1, nos dará las mismas dos opciones que la vez anterior, escaneo y entrada manual. Siempre, como les comentaba, vamos a trabajar con el escáner como primera opción. Se activa nuestro escáner y activamos nuestro boleto. Esperamos
nos debe mostrar un mensaje que diga éxito, activación exitosa. Luego presionamos el botón de Enter y nos devuelve a nuestro menú principal. A continuación vamos a aprender a utilizar nuestro menú número 3, el cual se llama Pago, mismo que vamos a utilizar única y exclusivamente cuando tengamos un ticket ganador dentro de nuestro punto de venta. De hecho, para este tutorial yo ya tengo un ticket que he marcado como ganador y poder mostrarles cómo funciona. Presionamos botón número 3, se activa nuestro escáner y nos pide que escaneemos este código de barras que se encuentra en la parte frontal raspada de nuestro ticket. Presionamos botón Enter y nos pide un código de validación de 3 dígitos dentro de una pantalla parecida a una calculadora. Procedemos a ingresar dicho código, mismo que se encuentra en la parte raspada también, que en este caso, como se dieron cuenta, es 336. Ingresamos dicho código y presionamos el botón Enter. Y como el caso de este ticket, el premio es de 10 quetzales, nos indica en la pantalla cuánto debemos pagar. Si lo deseamos pagar, presionamos el botón Enter, de lo contrario, botón Cancelar, que es el botón rojo. Presionamos en este caso Enter y esperamos un momento y nos imprime, como pueden ver, un ticket blanco en el cual está detallada la hora del pago, la terminal y el monto que se pagó. Este ticket siempre debemos guardarlo porque es nuestra muestra de que hemos pagado un premio. A continuación vamos a aprender a utilizar nuestro menú número 4, los reportes, mismos que podemos utilizar en distintos momentos. Ahora vamos a aprender. Ingresamos al menú número 4, reportes, y nos da 3 opciones. Vamos a aprender a utilizar la primera y la tercera. Ingresamos a nuestro menú número 1, reporte de venta de vendedor, el cual nos pide una fecha de inicio. Yo quiero saber cuánto vendí el día de hoy, ingreso la fecha de hoy. Quiero saber cuánto vendí hace una semana, ingreso la fecha de hace 5 días o 7 días o los días que yo desee. Luego damos Enter y nos pide una fecha final. Como yo quiero saber cuánto vendí el día de hoy, ambas fechas son las actuales. Presiono Enter y si todo este proceso lo hemos hecho bien, nos debe imprimir un ticket con nuestras ventas. Este ticket lo vamos a guardar. Ahora vamos a aprender a utilizar el menú número 3 dentro de nuestra opción reportes. Vamos a presionar el número 3 en nuestro menú reportes, el cual dice reporte de estado de la orden. Presionamos el botón número 3 y si hicimos todo bien, nos imprime otro ticket con el estado de nuestro pedido. Este es todo el proceso que debemos cumplir nosotros como puntos de venta y vendedores con nuestro terminal. Cualquier duda o consulta ustedes la pueden hacer al PBX de servicio al cliente, el cual está indicado en la caja de su terminal.